En la cultura costarricense, la producción artística se ha desarrollado a menudo entre el grito y el mito. Acostumbrados a vivir laxativamente, evitando el conflicto, negando el pasado disfuncional y respondiendo pasivo-agresivamente a los estímulos del entorno, cuya disonancia con frecuencia no podemos procesar, hemos terminado viviendo en una zona de comodidad que resiste aún la prueba del tiempo. Ser tico o tica no es un sinónimo de innovación, modernidad y mucho menos intelectualidad. Somos pasivo-agresivos por excelencia y no nos gustan los desafíos. Evitamos las discusiones cuya seriedad termina cuando emerge inevitablemente el chiste o el sarcasmo local. No debe extrañar que nuestro medio conformista sea frecuentemente hostil a las nuevas ideas o conceptos, sean estos válidos o no, particularmente cuando son articulados por un coterráneo. Los extranjeros corren distinta suerte mientras no cuestionen la idiosincrasia local o nuestros valores. No obstante, se han desarrollado dos tipos principales de artistas en el contexto costarricense: los institucionalizados y los aventureros. Los primeros son aquellos cuyo horizonte termina en esta isla llamada Costa Rica, con el anhelo de ser reconocido localmente y obtener algún día un premio Magón. Pueden viajar a estudiar y exhibir su obra en el extranjero, pero están anclados al territorio en términos de ambición. Los segundos no son muy diferentes, pero toman más riesgos, pasan serias necesidades cuando habitan afuera, hasta que logran coronar sus esfuerzos con el reconocimiento en el exterior mediante premios y exhibiciones y a veces una residencia permanente en una ciudad cosmopolita con visitas periódicas al terruño para recordar a los locales sus logros externos. Estos últimos se suelen quejar del país natal que no lo reconoció tempranamente. Los costarricenses oficializamos la contribución de un artista hasta que ha sido validado en el exterior y regresa con las evidencias de sus méritos. Entonces, lo empezamos a mitificar, es decir, a glorificarlo como un héroe de las artes que nos ha puesto en el mapa mundial. Se escriben monografías, se organizan muestras retrospectivas, el Estado adquiere algunas de sus obras, obtiene una plaza como profesor en alguna universidad con cierta reputación y con los años se pensiona con uno o varios premios nacionales en su currículo. El grito en nuestro medio es el punto de rompimiento paradigmático entre un movimiento artístico dominante y otro emergente, que resulta más de la irrupción o aporte individual que de un movimiento o una tendencia renovadora integral. El mito es el mecanismo que la cultura ha construido para mitigar y controlar el riesgo de quienes se atreven a pensar y actuar de manera contracultural. Pocos artistas en el medio costarricense han sobrevivido la tensión entre el grito y el mito. Una de esas raras excepciones es Juan Luis Rodríguez Ibaja, cuya trayectoria de 61 años como vanguardista, su primera exhibición individual fue en 1957, ha sido prolijamente acreditada por medios de prensa, curadores e historiadores de arte locales. Lo paradójico es que la mayor parte de la obra creada por Rodríguez Ibaja no puede ser vista, ya que no se encuentra en exhibición pública permanente. De hecho, la mayoría de los comentarios publicados sobre su obra se basan en fotografías y algunos originales que son parte de las colecciones privadas o del propio autor, con excepción de sus murales públicos. La mayor parte de su producción en Europa no es parte de catálogos, y las adquisiciones de obras suyas consignadas en museos parisinos no se exhiben, como pudimos comprobar. De sus murales en el extranjero, solo uno, creado en 1967 para el gimnasio Gagarin en Orly, París, es visible aún hoy. Rodríguez Ibaja es ante todo un investigador ecléctico que testimonia solo lo que ha vivido y se reitera ideativamente en un proceso inagotable de encuentros y desencuentros con las formas, las técnicas artísticas, los materiales orgánicos y los movimientos de vanguardia, redefiniendo lo que es arte y lo que significa ser artista.
El eclecticismo, tanto en actitud como quehacer, que domina transversalmente la trayectoria de Juan Luis, se explica tanto por las limitaciones económicas y educativas propias de su origen y juventud, como por sus oficios: boxeador, mandadero, asistente de micropaleontología y dibujante callejero, con los que ambicionaba infructuosamente mejorar su posición económica y superar las pérdidas que acompañaron su crecimiento como individuo y como artista. Dotado de una insaciable curiosidad por el arte y una actitud resiliente, convierte la necesidad en oportunidad tanto en su etapa de aprendizaje en Costa Rica como en su desarrollo en Europa. La trayectoria y proceso plástico de Juan Luis Rodríguez se caracteriza por la ausencia de etapas claramente diferenciadas, con excepción de la correspondiente a su obra inicial, propiamente de estudio, introducida con dos muestras individuales en 1957 y 1958. Los autorretratos, paisajes urbanos centrados en barrios de escasos recursos e imágenes de su familia dominan la primera muestra figurativa con acento expresionista. Mujeres y viejos enigmáticos, deambulando por parajes solitarios, dominan la segunda muestra, donde los elementos de la composición se estructuran en las pinturas con base en pequeños compartimentos o formas que crean luz y sombra. Se insinúa la abstracción por los espacios abiertos y las líneas fuertes con la espátula. Este proceso de aprendizaje pictórico culmina con la primera muestra de arte emergente al aire libre en el Parque Central de San José, realizada en 1960, de la que fue decisivo promotor y que atrajo, entre otros, a los futuros integrantes del Grupo 8, como Rafael Felo García, Hernán González, Luis Dael y Néstor Celedón Guzmán. En 1960, el mismo año, merced a una beca de 9 meses otorgada por la Alianza Francesa, estudia grabado en metal en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Había experimentado previamente en la xilografía y el grabado en linóleo, pero su preocupación primordial era crear obras que pudieran tocarse como la naturaleza misma. Los nuevos medios a su alcance, a pesar de la estrechez económica que lo acompañan en su residencia en París, lo llevan a experimentar paralelamente en la pintura y el grabado de creciente acento matérico. Sus referentes obligados son el posimpresionista Vincent Van Gogh en cuanto a la actitud como ser humano y artista. En lo estético, es evidente la influencia de los informalistas franceses como Jean Fautrier y Jean Dubuffet. Y en cuanto al planteamiento del entorno en sus instalaciones, debe mucho al pionero alemán Wolf Fostel. Aún antes de viajar a Francia, Juan Luis tenía una enorme empatía por el sacrificio de los franceses en la resistencia contra los nazis, que conocía por revistas y filmes de la época. A su llegada a París le toca vivir en un barrio de obreros que antes sirvieron en la resistencia, por lo que se identifica aún más profundamente con la experiencia bélica y posbélica, tanto en lo humano como en lo estético, a través del informalismo que echó las bases para un cambio radical en la definición de la vanguardia, al cuestionar la forma de representación tradicional, reivindicando un nuevo campo de experimentación para la pintura mediante creadores como Fautrier y Dubuffet. En este nuevo ámbito, Rodríguez Ibaja encuentra eco a su incipiente proceso plástico, mediante el rechazo que hace el informalismo del lenguaje icónico para dar prioridad a la materia, lo táctil y la huella del cuerpo humano, con ecos tanto de las imágenes de la barbarie como de las ideas del existencialismo filosófico y literario. Mientras Fautrier, con su cromatismo apagado, recoge la angustia de la guerra, de la que había sido testigo durante la ocupación alemana de París, mediante una obra opaca, matérica y de rotunda presencia física, protagonizada por la densidad de lo que él llamó superficies construidas, Dubuffet desarrolla un arte libre de las preocupaciones intelectuales al que llama art brut, creando figuras elementales y pueriles y a menudo crueles. De hecho, se inspiró en los dibujos de los niños, los criminales y los dementes, personajes bufos, morbosos, como en la serie sobre mujeres llamadas damas, o seres infrahumanos, figuras deformes, absurdas y grotescas, en los ciclos llamados barbados. Muchos de los trabajos de Dubuffet fueron realizados con óleos, utilizando un lienzo reforzado con materiales tales como arena, alquitrán y paja, otorgándole al trabajo una inusual superficie texturada. Rodríguez Ibaja, por su parte,
desarrolla producciones artísticas a pesar de sus limitaciones económicas, que restringían obviamente su acceso a los materiales tradicionales, en que la materia adquiere mayor primacía, con espacios donde las formas geométricas naturales permanecen inalteradas por transformaciones continuas, debidas a la densidad que le confiere al empaste una sensualidad o un dramatismo especiales. Influido, pero no determinado por el informalismo, Rodríguez Ibaja comunica con espontaneidad gestos referenciados que vincula posteriores con sus vivencias personales, usando la materia para crear experiencias únicas, sin ideas preconcebidas. No olvidemos que en el informalismo, parte de la ruptura consiste en que la obra terminada antecede a la idea y el resultado es la idea. No se pinta, graba o dibuja con base en un tema o una idea, sino que este tema o esta idea deriva de la lectura de la obra posterior y una vez terminada. Esto explica la obsesión por desaparecer la forma en su continua experimentación con el grabado y la pintura y por medio de ello el concepto artístico. Las obras desarrolladas por Rodríguez Ibaja de 1961 a 1964 en París son clara evidencia de la adopción del informalismo como escuela en oposición a las modas tecnológicas como el cinetismo, ya en boga por medio de amigos suyos como el argentino Julio Leparque. Su expresión se vuelve más simple durante sus primeros años en París, alternando entre conceptos abstractos y figurativos con gran libertad, preocupado más por la textura que por la expresión de la forma y el color. El alineamiento conceptual con el informalismo o arte bruto francés se explica tanto por el contexto en que se estaba formando como por su propia postura filosófica antitecnológica, arraigada en su preferencia por los materiales orgánicos que la naturaleza brindaba y que eran parte de su propia historia personal. De hecho, su esfuerzo en hacer parecer sus obras viejas o avejentadas responde a su rechazo del artificio del cinetismo y los efectos ópticos que empezaban como moda a dominar la escena artística en los 60s con su brillo y su color vibrante. Pero además se empata con una preocupación que será permanente de no copiar a nadie. Durante la mayor parte de su residencia en París, sin importar el medio en que se exprese, ora pintura, ora grabado, ora mural, su obra se conectará con su país de origen, Costa Rica. Cuando introduce la pobreza como tema, será la de los barrios miseria de Costa Rica, no los barrios pobres de los obreros parisinos. Cuando cuente una historia, será aquella proveniente de los personajes reales con los que convivió en Cinco Esquinas de Tibás, o situaciones de las que fue testigo como el abuso, la violencia, la inequidad y la hipocresía. Es un costarricense en París que crea a partir de sus vivencias ticas. Incluso su paradigmática instalación El Combate, que presentó como representante extranjero del gobierno de Francia en la Sexta Bienal de París, está imbuida de su historia personal, al punto de que casi ningún elemento es dejado al azar para que todo signifique. Basado en sus experiencias como boxeador, el afecto por su padre, a quien ayudaba a preparar y vender granizados los fines de semana, sus salidas para buscar madera a lo largo de la ribera del río Torres, y hasta sus amistades con artistas y poetas con los que compartía tardes observando el paisaje. Esta instalación, basada en un cuadrilátero constituido por un signo de interrogación en el centro, figuras de hielo en negro y rojo a ambos flancos bajo una sofocante luz emulando boxeadores, con cuerdas de alambre en los cuatro lados con puntas pintadas de rojo para evocar sangre, fue una sorpresa, tanto para los organizadores de la Bienal, el público y los mismos críticos de arte que la celebraron como un hito. Juan Luis no inventa el género de la instalación, ni el performance, con El Combate en la Sexta Bienal de París, pero sabe aprovechar las contribuciones del artista alemán Wolf Fostel, quien había estudiado en 1955 en la misma escuela a la que fue becado Juan Luis. Fostel fue el primero en desarrollar instalaciones reflejando la política y las desastrosas consecuencias de la guerra. En 1958 creó la instalación La Habitación Negra, que refleja el Holocausto, y con la instalación Seis Televisores de Collage del año 1963 se convirtió en pionero de la instalación, y con su video Sol en tu Cabeza 6, también del 63, en pionero del videoarte. Nuevamente el aporte a la vanguardia de Rodríguez Ibaja no está en la novedad del medio de expresión que emplea o el dominio de la técnica explorada, sino en su actitud y autenticidad como creador. No obstante,
La instalación El Combate, que resumía la vida del artista, se convirtió en un antes y después. Tras continuar sus llamados esfuerzos en el grabado metal, Juan Luis se enfoca en la docencia y establece de regreso a su país en 1972 el taller de grabado de la Universidad de Costa Rica, que se convierte en un crisol tanto técnico como filosófico de la vanguardia estética. Años después hará lo propio para establecer otro taller en la Universidad Nacional de Heredia. Pero la docencia, al ocupar su principal esfuerzo y consumir sus energías y talento, causa un daño colateral. Su obra, la cual empieza a languidecer por falta de atención. El artista retoma periódicamente la obra que desarrolló en Francia para proyectos murales y de grabado. Tanto formal como conceptualmente, se pueden empatar elementos y obras presentadas tras su regreso a Costa Rica con su producción anterior a 1972. Personajes de sus acuarelas luego emergen en sus grabados, como ocurre con Ventana, Fenêtre, o cómo sus grabados sirven como tema recurrente para sus murales. El primer y más evidente ejemplo es el mural en mosaico instalado en 1972 frente a la Biblioteca Nacional, que se basa en su grabado El Sol, elaborado en Francia en 1965. O su conocido mural de 1976 instalado en el Instituto Nacional de Seguros, titulado Composición en Madera, que usa una solución muy similar a su obra El Gran Reposo de 1969. Otro tanto ocurre con un segundo mural en el INSS, en el Balcón Norte, del ente asegurador titulado Composición en Mosaico, que escala obras matéricas anteriores como El Puente, realizada en 1967. Cuando en 1994 se le otorga en la sexta Bienal LAC de Designs de Pintura Costarricense el premio único del jurado por su obra Íconos en Cruz, sorprende, porque la misma consistía de 5 pinturas realizadas por él a mediados de los 60 en Europa. El jurado no se ocupa de la obra en sí misma, sino que su lugar más bien es destacado como aporte histórico de Rodríguez y Baja a la vanguardia en el contexto costarricense. Cuando es invitado a representar a Costa Rica en la 23ª Bienal de Sao Paulo, en 1996 participa con una propuesta de instalación muy similar a la realizada en París en 1969. La titula, no debe extrañarnos, El Combate número 2. Otro caso más reciente es el del grabado en metal Historia de mi padre de 1976, en que se basa su mural de 2015 instalado en la UCR, titulado Despertar. No falta quien justifique todo esto con la frase resemantización o revitalización de su obra basada en una iconografía anterior. Juan Luis Rodríguez Ibaja es más modesto cuando se habla de su obra, llamándola esfuerzos. Repetirse no demerita si el autor está copiándose a sí mismo, y esto sirve para profundizar en su exploración, aportando nuevos ángulos o enriqueciendo los conceptos. Esto es lo que he llamado antes redundancia creativa. Lo que sí es indispensable es reconocer que la producción de Rodríguez Ibaja decae notablemente por su énfasis en la docencia a partir de su regreso al país, y que cuando aborda un nuevo proyecto, se alimenta de la misma fuente que suplió su creatividad durante sus 12 años en Francia, tanto formal como conceptualmente. Igual que los temas de su infancia y juventud nunca lo abandonan en las obras resultantes de su búsqueda creativa, su residencia en Europa fue escenario del desarrollo de su máximo potencial. Como él mismo confiesa, regresé para dar lo que mi país no tenía, el grabado en metal. En términos de legado, algunos artistas locales que fueron sus discípulos han intentado emular a Rodríguez Ibaja, como Adolfo Siliesar y Héctor Burke, con mayor o menor éxito, pero que luego siguieron su propio camino. Sin embargo, el legado decisivo de Rodríguez Ibaja reside en su actitud como artista, terco e irreverente, y maestro creativo en el grabado en metal, más que en su obra plástica como tal. No obstante, ha inspirado a toda una generación de artistas que acudían a su taller de grabado a investigar disciplinadamente, a crear con libertad, a respetar los medios y materiales naturales,
y a encontrar su propia voz sin copiar a otros ni convertirse en mercaderes. Solo el tiempo puede revelar si sus discípulos honrarán su legado. Les habló Juan Carlos Flores en la crítica de Ars Criterion del Círculo de Críticos de las Artes.